Pero aquí tienen el Pincho Pizza. Aquí está el lugar, se llama Tropicaleo, venden frappé y limonada. Enséñanos, Pacheco. La batata tripleta. ¡Boom! Aquí lo que venden son pinchos, papas asadas, patatas asadas, tripletas, burritos de tripleta. De fresa y blueberry. ¡Uy! Saludos, amigas, saludos, amigos. Bienvenidos a otro video de La Cubeta de Helios en Ponce, Puerto Rico. Y venimos a un sitio llamado Barbacoa Grill. Y esto está aquí en la misma calle, mira. Mira cómo está eso aquí, la misma luz. Ya tú sabes. Y venimos aquí porque un individuo me invitó. ¿Y quién es ese individuo? ¡Chapán! El gran Pacheco. Pues sí, aquí estamos en el pueblo de Ponce, en Barbacoa Grill. Invité aquí a mi compañero Gil porque vi mucha promo en Facebook, en un sitio que tienen un famoso pincho pizza. Eso le llamó la atención a mi amigo aquí Gil, y a mí me llamó la atención la batata asada. So que esto es calle, esto es otra aventura aquí de La Cubeta de Helios. Vamos por allá. Ya saben, me llamó la atención mucho ese pincho pizza porque a mí me gusta probar cosas locas, inventos locos aquí que hacen en Puerto Rico. Y pues de eso se trata La Cubeta, de lechonear de vez en cuando y probar la deliciosa comida boricua. Mira, este es el lugar, se llama Barbacoa Grill. Y vamos a discutir el menú. Aquí lo que venden son pinchos, papas asadas, patatas asadas, tripletas, burritos de tripleta. En fin, comida engordante y deliciosa de Puerto Rico. Vamos a pedirla ahora mismito allá y venimos ya mismo con los platos que pedimos. Bueno, ya acabamos de pedir la comida, pero notamos que al lado venden limonadas y frappé. Un lugar que se llama Tropicaleo. Vamos a enseñárselo. Aquí está el lugar, se llama Tropicaleo, venden frappé y limonada. Y yo estoy antojado de una limonada, y Pacheco también. Para matar la calor. Así que, vamos a darle, vamos a pedir una limonada para matar esta calor y ya ahí venimos con la comida. Bueno, ya nos sirvieron la comida, venimos un poquito lejos aquí a comérnosla encima del carro porque pues allí había mucho ruido de una planta eléctrica, pero aquí tienen el Pincho Pizza. ¿Qué es el Pincho Pizza? El Pincho Pizza tiene queso mozzarella encima, entonces te dan tres carnes a coger, te dan bacon, salchicha italiana o pepperoni. En este caso cogimos bacon y salchicha italiana y obviamente los pancitos con ajo. ¿Qué más tú quieres? El Pincho Pizza. Vamos a comer esto, porque este invento está bien loco y bien poderoso. Mira eso, con todos los poderes. Vamos a empezar con el de bacon, que es el más rellenito de carne que está. Vamos a darle a esto. Vamos a darle otro bite, mira ese queso. Bien poderoso el queso. El pollo se siente fresquecito. El queso es de este quesito, tú sabes, que se estira, es bueno, no es este que como que se derrite y lo que se siente es como que, como si fuese una crema pastoso. No, es un quesito que derrite y estira. El bacon está bien bueno. Ahora falta el pan con ajo. De este, ¿sabes? Mira. Tostadito, calientito. Vamos para allá. Brutal. Se me olvidó mencionar que también tiene salsita de esta, como marinara, de esa de la pizza, como salsa tradicional de pizza. También tiene eso en vez de salsa barbecue. Así que está monstruoso y sabe demasiado rico. El Pincho Pizza aquí en Barbacoa Grill en Ponce. Ahora venimos con lo que pidió Pacheco para que vean. Enséñanos, Pacheco. La batata tripleta. ¡Boom! Esto tiene pollo, pastrami, lechuga, pico de gallo y queso. Eso está nasty, está nasty. Eso está poderoso, de verdad. No, esto está... No sé por dónde empezar. Zúmbale, zúmbale. Vamos a zumbarle. Vamos a darle un bite aquí bien grande. ¿Cogiste batata o no cogiste batata? Se siente... es como... como comerte una papa asada, pero... en vez de una papa, una batata.
se siente obviamente dulce. Con los condimentos que tiene, pues que era una combinación perfecta entre lo dulce y salado. So que está riquísimo. ¿Y Pacheco, con qué te estás bajando esa monstruosidad? Pacheco, con una rica limonada de fresa y blueberry. ¡Uy! Está riquísima y perfecta para esta calor que hace aquí en Ponce. Miren eso. 32 onzas. Para calmar la sed. Perfecto. Yo quiero mencionar que yo, fuera de cámara, les pedí también una limonada de limón tamarindo. 32 onzas. Una cosa de que a otro nivel. Y aquí, desde las calles de Ponce, Pacheco nos viene con su review. Bueno, tuvo un review cortito. La batata de la asada es algo que no es muy común, ¿verdad?, en mi área en el oeste. So que me encantaron, ¿verdad?, los condimentos que tenía. La carne estaba jugosa. Esa combinación de lo dulce y salado me encantó. Solamente me pude comer la mitad. La porción es mucha, so que esto es algo para compartirlo con alguien. De verdad que me encantó. So que definitivamente recomiendo Barbacoa Grill aquí en Ponce. Se lleva 5 de 5 lechoncitos. ¡Uy! Bueno, ahora vengo yo aquí con mi review. ¿Y qué puedo decir del pincho pizza? Maravillas. Para empezar, el pincho es gordito, grande. Entonces, encima, la salsa que le echan como de pizza, en combinación con el queso y la carne que pidas, que en todo caso yo la pedí de bacon y salchicha italiana, eso está brutal. La combinación del queso con esa salsa y del pollo. Es como si te estuvieses comiendo una pizza sin el crust. Ahí tienes todas las carnes con el queso encima y la salsa. Y el pancito con ajo encima. En calidad me gustó mucho porque se siente fresco el pincho, no está sobresazonado. La carne se siente fresca. Y obviamente tiene que serlo, si eso ya estaba, que eso no se vaciaba. Eso se tiene que ir siempre solado de ahí, siempre tienen comida fresquecita, porque siempre está lleno. En fin, mi puntuación, 5 lechoncitos de 5 lechoncitos a Barbacoa Grill aquí en Ponce. Y vale la pena, vengan aquí que se van a hartar y no es muy caro, es bastante barato. Mi nombre es Helios, esta es la cubeta de Helios y hasta el próximo video.